Don Fernando Sisti, bueno, hay que darle la enhorabuena, acaba de inaugurar un año más, ya son 12 los que lleva esta feria internacional tan bonita, artesanía, todo puro, como hemos estado viendo con el recorrido, también Marcelo, su socio, son los dos, aunque hoy no lo hemos visto en el corte de cinta, pero que conste que son los dos. Buenas tardes y enhorabuena, Fernando, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, como siempre, con mucha ilusión, porque los años pasan, pero indiscutiblemente la atención y por quererlo hacer cada año mejor, intentar de que la gente se lleve un buen recuerdo siempre de este evento, porque se hace con muchísimo cariño, con mucha ilusión, como te digo. Y bueno, otro año más, que tratando de que estén presentes los stands que tuvieron la repercusión que se merecían el año pasado, y lógicamente este año tratando de innovar con productos siempre nuevos, novedosos, tendencias, que estén presentes un poco para que la gente que viene a la feria no se vaya defraudada, lógicamente, ¿no? Aunque ahí, bueno, está, que viene cada año, son fieles a este mercadillo de artesanía y que, bueno, vuelven a repetir, aunque vemos cosas nuevas. Coméntanos si quieres alguna de ellas. Bueno, mira, este año, así como novedoso, tenemos un stand de minerales y fósiles de Brasil, tenemos otro stand de Marruecos, porque tenemos el Marruecos tradicional con toda la artesanía de ellos, de lámparas, etcétera, pero este año han venido unos artesanos con espejos y todo lo que son fuentes de agua, con cerámica, con incrustaciones, que está muy bien. Después tenemos otro stand de la India con minerales y fósiles en bisutería, con incrustaciones
que es una maravilla, sobre todo a las mujeres, ya por los días que estamos marchando les ha gustado muchísimo. El stand que tengo a mi espalda, que repito otro año más, que es el stand de Jade, con lámparas en níquel y en cobre, que son muy decorativas. En realidad decoran de día por su forma y de noche, lógicamente, porque proyectan a la pared unos haces de luces que hacen un efecto especial, que es un poco la filosofía de la India, esa artesanía relajante, mística, que genera esos ambientes muy relajados, ¿no? Bueno, en el recorrido que ha hecho con el señor José Eduardo y con Javier García, era curioso porque hemos visto cosas de artesanía y a mí me ha llamado mucho la atención también esos bolsos de pieles tan bonitos. Exactamente, es una artesana sevillana, es un producto español que hace bolsos y cinturones, bueno, y complementos todos en piel de serpiente, que son espectaculares, y también de cocodrilo. La verdad, una maravilla, con una terminación, ha ganado muchísimos premios, la verdad que ya lleva años con nosotros y es un producto que la gente ya lo viene a buscar, ¿eh? Otra cosa también curiosa ha sido también que Artesanía Pura es un señor argentino que nos mostraba cosas hechas con el caballo, como la cola de caballo o piezas únicas también esta artesanía. Sí, tenemos lógicamente presente algunos stands de Argentina que tienen todo lo que usa el gaucho, las boleadoras, las cinchas, un montón de instrumentos que el gaucho en forma natural utiliza en el campo. Aquí están presentes en forma de artesanía, ¿no? El mate, que es un instrumento que usa el argentino para una infusión que bebe todos los días, que están hechas también en distintas formas y colores para que la gente se sorprenda. Y bueno, ya te digo, un sinnúmero de stands, tenemos más de 80 expositores tratando de que la gente pueda encontrar los artículos desde un euro o tal, hasta los coleccionistas encuentren el stand ese relevante y bonito que lo demanda, ¿no? Está precioso. Bueno, ya sabía, aquí en la Plaza Antonio Bandera en Puerto Banú, que estará desde hoy ya inaugurado, ¿hasta qué día? Hasta el 15 de septiembre. ¿Hasta el 15 de septiembre? ¿Todos los días interrumpidamente o a partir de...? No descansamos ningún día, para que la gente que visita esa ciudad y lógicamente la gente local nos pueda visitar en un horario muy amplio, porque estamos de 11 de la mañana a 11 de la noche. Enhorabuena, un año más, y que nos alegra pues de haber asistido nuevamente a la inauguración. Gracias. Muchas gracias.